sargento. Le cambio un gran vaso de leche fría por unos pliegos de papel de ese que tiene en su mochila. Déjame en paz, Little John. No estoy de humor. Lo estará en cuanto oiga las buenas noticias. ¿Cuáles noticias? Llegarán 3 hombres de refuerzo. ¿Refuerzos? Kirby fue por ellos. Ya era tiempo de que tuviéramos refuerzos. Hacen mucha falta. Bien, sargento, la guerra terminará en una semana. Ya llegaron los refuerzos. ¡Ustedes, vengan acá! Fórmense ahí, muchachos. Sargento, firme. Sargento, estos 3 gladiadores han trabajado durante 2 años en servicios de retaguardia en Inglaterra. Y son, de izquierda a derecha, un magnífico cocinero. Este fue instructor de calistenia. Y este pequeño hombrecito era locutor de radio al servicio del ejército. Se los regalo, sargento. Descansen. Quítense los cascos si quieren. Sí, quítenselos. ¿Cuál es su nombre? Joe Gainsborough. ¿El general Joe Gainsborough, el coronel Joe Gainsborough o el soldado de infantería Joe Gainsborough? El soldado de infantería Joe Gainsborough. ¿Con número? Pues... 3, 1, 3, 4... 3, 4... No recuerdo. ¿Qué es esto? Arma. Esto es un rifle. ¿Rifle? ¿Rifle? Sí, rifle. ¿Cuánto pesa el rifle? ¿Cuánto pesa usted? 200 libras. 200 libras, ¿eh? Cuando se enroló, ¿cuánto pesaba? 160. Es que fui cocinero 2 años. ¿Sabe cuál es la última línea de protección? ¿La principal de resistencia? ¿Lo sabe usted? No, señor. Señor se usa para oficiales. Yo soy sargento. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Wayne Temple Jr., con número 3141210. ¿Qué le pone a su rifle? Balas. Ajá. ¿Calibre? 30. ¿Cuántas compone la carga? 6. No, no, está equivocado. ¿Lo sabe usted? 8. ¿Está seguro? Es el rifle M1 de gas comprimido, semiautomático, arma de hombro cuya capacidad es de 8 cartuchos. Vaya, parece que tenemos uno que sí sabe, ¿eh? ¿Es todo lo que sabe? Solo sé lo que me enseñaron, ni más ni menos. ¿En dónde? Tuvimos entrenamientos ligeros. 2 semanas. Ah, 2 semanas. ¿Y qué le enseñaron? El rifle, el equipo, prevención sanitaria, disciplina militar y saludos. Mi nombre es Jerome Crown. Identificación cuadrada. Nadie le ha preguntado su nombre. ¿Ninguno de ustedes ha estado en acción? Uh-uh. ¿O tuvo entrenamiento especial de alguna clase? Claro que lo tuvieron, sargento. Mire, aquel de allá fue cocinero de oficiales 2 años. Este otro era instructor de calistenia y este fue locutor de radio en servicio en ultramar. Nosotros no pedimos venir. Gainsborough, ¿qué hacía antes de empezar la guerra? Vendía autos de segunda mano. ¿Y usted? Yo era estudiante de educación física. ¡Jojo! No me digas. Hizo expediente, estudiaba ballet. Está bien, déjenlo tranquilo. Él podrá explicarlo, ¿no? Bueno, ¿era educación física o ballet? Ballet. Quería trabajar en el teatro. En comedia musical, tal vez. ¿Y usted, señor locutor, a qué se dedicaba antes? Era anunciador de radio. En una radiodifusora de Cincinnati. Y ahí pienso volver cuando me vaya de aquí. ¿Ja? ¿Cuándo te vayas? ¿Cómo sabes que utilizarán anunciadores en 1980, amigo? No se preocupe por eso. No voy a estar en 1946, menos en 1980.
No sé cómo se les pudo ocurrir enviarme al frente de batalla. Estaré de nuevo en Londres en 2 semanas. O en la tumba. Oh, no. Eso no sucederá mientras mi suerte no me abandone o me vuele en la cabeza. Vaya refuerzos. Combat. A Selmer Production. Arnold Merritt. Hoy presentamos refuerzos de retaguardia. Teniente, ¿viste los refuerzos que me enviaron? Al menos te los enviaron. No, no es broma. No van a durar ni una semana. Me tienen preocupado. ¿Y a mí? ¿Pero cómo evitarlo? Devuélvelos a Londres. Sí, ¿y qué puedo pedir en cambio? Soldados. ¿De la oficina principal? Ahora vamos a lo que importa. Vas a tener que salir mañana por la tarde en patrulla de reconocimiento. 6 hombres, incluyéndote tú. ¿6 hombres? Teniente, mi gente está fatigada. Se puede decir que respiran por hábito. No encontraría 6 hombres que pudieran sostenerse en pie. Bueno, entonces busca 2 y lleva los 3 refuerzos. Teniente, hablo en serio. Nos matarían a todos. No distinguen una patrulla de un paseo campestre. ¿Ah? Enséñales la diferencia. Enséñales la diferencia. Bueno, inténtelo de nuevo. Abajo. Fuera, espiga. Prepárese a arrojar. ¡Arrójela! Está bien. Ahora usted y Gainsborough regresen al campamento a practicar señales de mano y de armamento. Bien. Es su turno, Crown. Venga acá. Abajo. Fuera espiga, prepárese a arrojar, arroje, lo entendí desde la primera vez. Bueno, mejor para usted. Fuera espiga, prepárese a arrojar. ¡Arrójela! Debería hacerlo pedazos. ¿Por qué? ¿Porque se me cayó? No fue culpa mía, se me cayó de la mano. De acuerdo, fue un accidente. Claro, no tiene por qué enfadarse conmigo. ¿Por qué corrió? ¿Por qué no levantó la granada de nuevo y la arrojó? Ya sabía que tenía que hacer eso en caso de que ocurriera. ¿Se imagina qué habría pasado de haber más hombres allí? ¿Cuántos habrían perdido la vida solo porque usted corrió? Vamos, deje de fastidiarme, ¿quiere? Usted pelea a su modo, yo pelearé al mío. Usted quiere llegar a Berlín, yo quiero regresar a Cincinnati. ¡Sargento! ¡Sargento! ¿Todo en orden? Todo en orden. Oiga, sargento, el teniente lo necesita en el campamento. ¿Para qué? ¿No le dijo para qué le quería? Una patrulla, tenemos que salir ahora. Está bien, Crown. Terminó la clase. Esta misión puede no ser fácil. Si el batallón S2 tiene razón, hay poco peligro, pero si se equivocaron, puede haber mucho. Este mapa es correcto solamente en detalles, no hagan caso de las marcas. Nosotros estamos aquí, y los alemanes se han concentrado aquí, en Mogó. En el camino a Mogó hay un pueblo llamado Damille. Creemos que está desierto, que fue abandonado por los alemanes.
Pero tal vez eso sea lo que quieren que creamos. Su misión es asegurarse de la realidad e informar. No se enfrenten al enemigo si pueden evitarlo. Es solo una patrulla de reconocimiento. ¿Alguna pregunta? Sí, señor. ¿Tiene S2 alguna idea de lo que podemos encontrar ahí adentro? Un destacamento, tal vez. Pero suficiente para causar estragos a nuestro pelotón cuando avancemos hacia Moro. ¿Alguna otra pregunta? Saldrán dentro de una hora. Es todo. Oye, soldado, ¿cómo dijiste que te llamabas? Temple. Oye, Temple, no te preocupes demasiado de la muerte, no te preocupes. No lo estoy. Matar a mis semejantes es lo que me preocupa. A ver, tengan sus granadas. Dos para cada uno. No creo que vayamos a necesitarlas, pero es mejor que las llevemos, ¿eh? Junior, granadas, dos para usted. Cage habló conmigo respecto a usted. Estoy bien. Mire, todo el mundo tiene miedo, es algo muy natural. Yo no soy como todo el mundo, sargento. ¿Cree que un bailarín puede ser un buen soldado? Claro, ¿por qué no? ¿Y policía también? ¿Por qué pregunta eso, Temple? Eso es lo que soy realmente, por mi familia. Mi padre, mi abuelo, mi hermano, tíos, todos policías. ¿Y eso qué tiene que ver? El hombre matando al hombre. Yo crecí sabiéndolo. El policía mata o de lo contrario se expone a que lo maten a él. Después de un tiempo no me importaba quién matara a quién, solo quería alejarme de eso. Lo más lejos que me fuera posible. No creo que yo hubiera sido buen policía tampoco. ¿Qué le parece? Los miembros de mi familia querían verme enrolado en una academia de policía. El valer los debe haber puesto furiosos. Por eso es que me fui de la casa. De todos modos, no quería que usted pensara que lo que siento respecto a hombres que se matan entre sí es nuevo para mí. No lo es. No pienso eso. Yo pienso que llegará a ser un buen elemento. Tiene madera. ¿Y sabe por qué? Porque creció entre gente que tenía que matar para poder vivir. Sabe lo que es eso. Pero fíjese en los otros. Crown y Gainsborough no saben nada. Están en desventaja, ¿no cree? Piénselo bien. Verá que tengo razón. Hey, muchachos, vamos. Vamos a ganar esta guerra, ¿eh? Atrás, usted atrás. Cage, venga.
vehículo abandonado. Tenemos que entrar para inspeccionarlo mejor. ¿Entrar, dice? Sí, todos. Está bien. Cage, encárguese de Gainsborough. Kirby, usted de Temple. Crown viene conmigo. Daremos la vuelta al pueblo y entraremos por la parte de atrás. ¿Por qué por la parte de atrás? Porque por ese lado no espera que lleguemos al pueblo. Ustedes cuatro irán por el lado este. Cage y Gainsborough irán primero. Kirby, usted y Junior síganlos a 20 yardas. Nosotros iremos por el oeste. ¿Y quién nos cubrirá? Nos cubriremos unos a otros. Buena suerte, sargento. Nos reuniremos en aquella casa que está a un lado de la iglesia. ¿La ven? Bueno, en marcha. Usted inspeccionará la calle que está al otro lado del puente. Cúbrase bajo las arcadas. Yo iré por este lado. Creí que trabajaríamos en pareja. Así es. Solo estaremos separados un momento. Si llega a descubrir algo, regrese rápidamente y espéreme aquí. Vamos. ¿Inspeccionó bien toda la calle? Claro. ¿Seguro que no se le escapó nada? Seguro, hice lo que me ordenó. Está bien, regresemos con nosotros a trabajar. ¿Para qué? Sabemos que el pueblo está deshabitado. Parece deshabitado. Ahora tendremos que revisar casa por casa. Vamos. Thank you.
lange müssen wir auch hier bleiben in diesem Loch. Bis wir den Befehl bekommen, zurückzuziehen. Diese armen kleinen Katzen, wenn die wissen, in was für Zeiten wir leben. Schade, dass wir keine Milch haben. Milch? Ich habe schon selbst keine gekostet vor langer Zeit. Schmeckt das Wein? Wein, ja. Ja, ein bisschen Wein hier. ¿Algo, Kirby? Solamente unos cuantos gansos. ¿Y usted? Nada, abandonaron el pueblo en forma definitiva. Está bien, usaremos esta estancia como base de operaciones. Ahora tendremos que inspeccionar el pueblo casa por casa, con los mismos grupos. Si se ven en dificultades, traten de volver aquí. Bien, Kirby Jr. Vamos, chico. Cage y Gainsborough. Sí, señor. Vamos, ¿qué esperas? Tengo que confesarle que tengo miedo. Ay, yo tengo que confesarte que es la cosa más natural del mundo. Vamos. Vamos, Crown. Esos ya no son de cuidado, Junior. Llevan tiempo de muertos. Ven, vamos. ¿Qué pasa contigo? Los muertos no hacen daño, ¿no lo sabías? Ven, regresemos con los demás. Lo que trata de hacer. Es que iba... Perdone. Tendré más cuidado. Otro error de esos y ni siquiera podrás tenerlo. Bien, regresemos con los demás. Revisa esta casa. Yo vigilaré desde la esquina. Quiero una buena inspección. Planta alta y baja. Y ten cuidado con lo que toques. Quizá haya trampas para bobos. ¿Trampas para bobos? Así es. Pasa.
dime que inspeccionaste la casa y te mato ahora mismo. Es que usted dijo que había trampas para bobos. Y tal vez alemanes también. ¿Qué me dices de la calle que te ordené inspeccionar cuando entramos al pueblo? ¿Estás seguro de haberlo hecho? Regresemos con los demás. ¡Vamos! Vaya que fue buena idea, sargento, traer a estos tipos con nosotros. Bah, y estos son los soldados del futuro. Este cocinero tiene un par de pies más torpes que... Caje, venga para acá. Quiero que vaya a ese puente en las afueras del pueblo y vigile. No sea que nos sorprenda una patrulla cuando salgamos de aquí. Si oye disparos o no regresamos al anochecer, avise al campamento, ¿entendido? Sí, señor. Váyase. Kirby, usted y yo inspeccionaremos el pueblo solos. Y ustedes no se vayan de aquí. No se muevan de aquí. Muertos. Pregúntaselo a él. ¿Cuántos muertos viste? No lo sé. Dos. Tal vez más. Estaban hechos pedazos. ¿Qué diablos? Estas raciones son desperdicios. Así que no te gustan, ¿eh? Claro que no. Oye, quizás sepa mejor si lo calentamos un poco. No lo creo. Apague ese fuego. Ahí está la sombra. Quítate de ahí. ¡Rau! 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 Eine Truppe Amerikaner, ganz bestimmt. Kirby, check. Ve a la calle y dime si ves algo. Ja, das müssen Amerikaner sein. Lass das Gewehr! Du denkst, es sind Zivilisten? Nein, 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 nein. A ninguno se le ocurrió pensar que el fuego produce humo. Era solo una fogata. ¡Cállese la boca! No quiero ni siquiera oírlo hablar. Pónganse los cascos.
Quítese de ahí, Temple. ¡Que se ponga el saco! ¡Agáchese! Kelvin. Ayúdenme. Le dieron en el hombro. Temple, ayúdeme a detenerlo. ¿Se va a morir? ¡Deténgalo! Tiene su botiquín en el cinturón. To be bombing the first film. Yeah, this is nicht hoch genug. Das Beste ist, wir gehen in den zweiten Stock. Nimm die Maschine her. ¿Por qué dejaron de disparar? No lo sé. Supongo que están moviendo la ametralladora para apuntarnos mejor. Kirby, ¿puedo irme? Vamos a sacarlo de aquí, Kirby. ¿Qué vamos a hacer ahora? Me refiero a los alemanes. Acabar con ellos. Matarlos. Brown, usted viene conmigo. ¿A dónde? ¿No se acuerda de esto? Tenemos que acercarnos lo suficiente para poder arrojárselas. No podemos, nos tienen copados. Yo iré con usted, sargento. No, gracias. Él nos metió en este lío y él tendrá que ayudarnos a salir de él. Usted quédese con Kevin. Bien. Sí. Creo que sí. ¿Puede moverse? ¿Por qué quieres empezar a correr hasta el campamento? Ojalá pudiéramos hacerlo. ¿Por qué tengo yo la culpa de todo esto? Suponga que en realidad hubiera revisado la calle. ¿Qué habría ganado con eso? ¿Que me volara la cabeza? Mejor una cabeza que cinco. ¿Podemos salir? Tienen una ametralladora, muchacho. ¿Crees que nos hayan capturado? No lo sé. Quizá hay un pelotón de alemanes aquí. Deberíamos estar con Saunders. ¡No, un momento! Saunders nos ordenó quedarnos con Kirby. Tú quédate con él. Yo voy a ayudarlos. ¡Yo! Uno menos ya.
¿Qué hace usted aquí? Le dije que se quedara con Kirby. Kirby está bien. Mataron a Gainsborough, sargento. Ya lo sé. Sargento, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer? Vaya, y huéleles la ametralladora. Está bien. ¿Qué va a hacer? Mire, si puedo nadar bajo el puente y prepara una de las azoteas, brincando de una a otra, llegaré lo suficientemente cerca para arrojarles una granada por la ventana. Olvídalo, Junior. Es imposible. No, no. Para mí no, sargento. Soy bailarín, ¿lo recuerda? Hasta luego. Cúbralo. No podrá. No importa, cúbralo. Sin andar.
Hinter uns da! Ich kann ihn von hier nicht treffen! Nimm das Gewehr! Hol ihn runter! ¡Lo hicimos, sargento! Está bien. Ahora veamos si ustedes pueden llevarnos al campamento. A decir verdad, teniente, el hombro está bien. Otra es la parte que me duele. Creo que estos tíos me dejaron caer 12 veces en el camino de regreso. ¿Cómo te sientes? Podría quedarme aquí todo un mes. ¿Sabías que hay pastillas que lo mantienen a uno dormido durante un bombardeo? Tengo buenas noticias para ti. Te llegan 5 refuerzos. ¿Refuerzos? ¿Los puedo utilizar? Claro que con la pierna herida necesitarás a alguien que los prepare. ¿Como Caje? No, teniente, Caje no. ¿Qué te parece Temple? ¿O Crown? ¿O Joe Gainsborough, si aún estuviera aquí?